Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, alumnos y alumnas de Estudio Alexander a través de este canal de YouTube? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez con una canción muy bella, realmente, de Ed Sheeran. Estoy escuchando intérpretes nuevos, y, mejor dicho, cantautores nuevos. Ed Sheeran es cantautor, igual que lo es Billie Eilish, que tiene unas cosas realmente muy bonitas, muy bien trabajadas en sus texturas de producción, armónicas también. Así que decidí tomar este tema un poco motivado por algunos alumnos que tengo que son mucho más jóvenes, de nuevas generaciones, y que realmente hay compositores y autores muy buenos que están dando vueltas por ahí y vale la pena resaltarlos y ponerlos a disposición de todos ustedes. Así que vamos con esta canción Photograph, realmente muy bonita. Y les quiero avisar a mis mecenas en Patreon que van a disponer como beneficio con este tutorial de el score del arreglo de piano completo, o sea, clave de sol y clave de fa, tanto como la parte guía que va a ser cifrado americano y melodía, que es la que van a estar viendo ahora en pantalla mientras trabajamos el tutorial. Y te invito también a vos, si no formás parte de Patreon todavía, que te sumes a esta comunidad que está creciendo a paso firme, despacito, sin prisa pero sin pausa. Podés tener muchos beneficios adicionales perteneciendo a esta comunidad de Patreon con un aporte mensual cancelable en cualquier momento, ya sea desde bajar todos los archivos adjuntos que vienen exclusivos con los tutoriales y cursos que yo publico aquí en mi canal de YouTube, hasta un montón de partituras con vistas aéreas guiadas, karaokes, videoques, backing tracks y también tutoriales que no están siendo publicados en el canal de YouTube, sino que se publican ya directamente 100% en Patreon en forma exclusiva para los mecenas. Así que apóyame en Patreon y ganamos todos. Queridos amigos, amigas, vamos sin más al contenido del tutorial. ¿Sabés qué estaba pensando esta hermosa mañana de domingo que estoy laburando como un perro? ¿Qué tal si me das un like, te suscribís a mi canal y activas la campanita? Este tema tiene cuatro partes: una introducción, una parte A, una parte B y una parte C, que en este caso es el estribillo. La pieza está en mi mayor, entonces tenemos cuatro alteraciones en clave: fa sostenido, sol sostenido, do sostenido, re sostenido. ¿Okay? O si lo quieren ver según el orden que aparecen en las armaduras de clave, fa, do, sol, re, sostenidos. Y la introducción se caracteriza por un ostinato melódico. Un ostinato melódico es una melodía, o un sujeto melódico que se va repitiendo en forma de loop, es decir, en forma continua, mientras van cambiando los acordes de la armonía. Entonces eso crea como un efecto como de caleidoscopio muy interesante. No es exclusivo de esta canción, es una técnica que se usa muchísimo en composición. Entonces, este ostinato melódico es, estamos en mi mayor, ¿no es cierto? Tónica, octava, séptima, octava, quinta, cuarta y tercera. Fíjense, ahora, los acordes que van cambiando. Mi mayor, do sostenido menor séptima, si y la add 9. Entonces, ¿qué nos queda? Otra vez sobre mi, ahora sobre do sostenido. Ahora sobre si. Y ahora sobre la add 9. Y cierra. ¿Ok? Vamos a tocarlo de vuelta. Thank you.
Muy bien. Y ahora vamos a empezar a trabajar la estrofa, que empieza como principio anacrúsico a mitad del compás 8. Y va la parte A, digamos, porque la estrofa tiene parte A y parte B, ¿ok? Va a ir desde el compás 9 completo hasta el 24, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito esta melodía y lo voy a marcar con el pulso, ¿sí? Vamos a empezar en principio anacrúsico, entonces desde el compás 8. 1, 2, compás 9. Compás 15. 3, 4, 1, 2. 17. 18. Y ahí terminó la parte A de la canción. Los acordes son los mismos acordes de la introducción en el mismo orden, ¿ok? Entonces, Mi mayor, Do sostenido menor, Si. Ad 9, ahí estiramos un poquito la mano para tocar el acorde, queda muy lindo. Si no llegan, bueno, tocan el acorde con la octava, ¿no? Y en todo caso le pueden poner la novena en la melodía, pero si no llegan hacen esto, le ponen la novena con la mano derecha. Compás 17, Mi mayor, repite ahí la melodía, ¿no? Sostenido menor, Si mayor, y ahora varía la melodía, y ahí va a La Ad 9 otra vez, ok. Voy a tocarlo sin hablar ahora y a tempo, bien a tempo. 1, 2. Esa es la estrofa. ¿Te gusta el contenido de mi canal? Me alegro muchísimo. ¿Sabes una cosa? Cada video producido me toma horas de trabajo. Vos podés brindar un gran apoyo realizando una pequeña colaboración mensual a través de mi canal de Patreon. Con tu membresía accedes a contenido exclusivo para mecenas. Videos, archivos MIDI, partituras, un 10% de descuento en cualquier servicio personalizado de clases o producción musical y, por supuesto, vas a figurar como sponsor en mis videos. Apóyame en Patreon y ganamos todos. Muy bien, vamos ahora entonces a la parte B, que también es estrofa, ¿sí? Pero ya hay una variación melódica importante aquí. Y el orden de acordes ya no es el mismo tampoco. Do sostenido menor séptima. La mayor le pueden poner novena también. Mi mayor y Si mayor. Es decir, una cadencia. Sexto, cuarto, primero, quinto. ¿Ok? Para los que estudian armonía funcional, aquí tienen la data.
Muy bien, vamos a tocar entonces ahora la melodía de la parte B, que si ustedes ven, tiene menos compases que la parte A, pero resulta que no hay repetición. Entonces, en verdad, la melodía es más extensa que en la parte A. Fíjense. 3, 4, 1. Veintisiete. 31. ¿Ok? Entonces, porque ahí ya la melodía que sigue es el principio anacrúsico del estribillo, ¿sí? En el compás 32, mitad del 32. Entonces, vamos a tocar ahora con los acordes esta melodía desde el compás 25, que es donde empieza la parte B. Ahora vamos a tocar la parte del estribillo. El estribillo, ustedes pueden tocar la melodía en esta octava o la pueden tocar aquí arriba. Él cuando lo canta en vivo, lo canta en una octava arriba. Pero en el álbum está grabado en octavas la melodía, cosa que está muy bueno para trabajar en el master level como arreglo, ¿sí? Voy a tocar entonces la melodía en esta octava aguda, empezando por el principio anacrúsico, que está a mitad del compás 32. 1, 2, 3. Compás 36. Compás 40 ahora. 1, 2, 3. Cuarenta y tres. Y ahí terminó la canción. ¿Ven? El estribillo es repetido, es dos veces, ¿no es cierto? Vamos a verlo ahora entonces con los acordes. Los acordes que usamos en el estribillo son Mi mayor, Si mayor, Do sostenido, menor séptima y La Ad 9. Y después repite. Cierra con Mi mayor. Ok, entonces vamos con la melodía y los acordes. Para hacer una rítmica de trabajo en el nivel simple, yo les aconsejaría que toquen acordes plaqué en blancas. Sería lo más simple como para que la canción se pueda escuchar, se pueda apreciar y no complicarnos tanto la vida con la rítmica que vamos a trabajar en el master level. ¿Okay? Blancas, ¿eh?
Eso yo creo que es lo más efectivo para toda la canción. Bueno, voy a seguir. Creo que eso es lo más simple. Bueno, con esta técnica ya se puede apreciar bastante linda la canción, pero ahora, queridos amigos y amigas, vamos a ir al Master Level. Bueno, en el Master Level tenemos alto laburo. Vamos a trabajar la rítmica de la mano izquierda, que no es fácil. ¿Por qué? Porque es irregular. Cuando las rítmicas son regulares, son fáciles de llevar. Si yo tengo que hacer... Es fácil porque yo hago una y una. Y el cerebro está muy acostumbrado a las cosas que se repiten cada dos. Cuando caminamos, hacemos dos pasos y los repetimos. ¿No? Tenemos dos manos. Entonces es como que nuestro cerebro, dos ojos, dos orejas. Ah, una sola nariz. Bueno, pero tenemos dos fosas nasales. Entonces, no me encontré con ninguna persona que tuviera tres oídos. Aunque hay algunos que parece que tuvieran ocho. Pero eso es otra cosa. Todo está, digamos, nuestro cerebro está muy binario, por eso de las grandes luchas por las reivindicaciones, ¿no es cierto?, que ya son de público conocimiento. Todo es o tal cosa o tal otra. Entonces como que estamos acostumbrados muy al 1-2-1-2, salvo el vals. El vals es un milagro que ha logrado surgir. Y aparte, en una época había un concepto de música religiosa que todo tenía que ser en tres tiempos. Tum, ta, ta, tum. ¿Por qué? Por la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es como que ahí hubo una cierta incursión del 3 en la cultura, y de hecho aparece muy insertado en el tema de los valses, la música mexicana, en fin, en el folclore argentino también, ¿no es cierto? Digamos, el 2 y el 3, pero mezclar el 2 y el 3 es algo que no se suele hacer, y en este caso tenemos 3, 3, 2. Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Eso está pensado, 1, 2, 3, yo digo negra con puntillo, porque son tres corcheas. 1, 2, 3, otra negra con puntillo. 1, 2, 3. Y ahora, en el cuarto tiempo, hacemos la negra que nos queda restante, porque dos negras con puntillo suman tres tiempos entre las dos. Me queda una negra para el cuarto tiempo, entonces es 1, 2. ¿Ven? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Entonces, en la introducción vamos a hacer lo mismo, pero con esta marcación en la mano izquierda. Y otra cosa que vamos a hacer, modificar algunas distribuciones de notas en los acordes. En mi mayor, por ejemplo, le vamos a hacer sin la tercera, porque acá me queda muy grave esto. Entonces le voy a tocar tónica, quinta y octava, que por otro lado se parece más al original que se toca con la guitarra. Después, el do sostenido menor séptima, le vamos a omitir también la tercera. Al si también le vamos a omitir la tercera, y al la ad 9 también le vamos a omitir la tercera. Es decir, a todos los acordes de la introducción les estamos omitiendo la tercera. Y con el obligado melódico me queda esto. Fíjense, escuchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Ven? Dos veces en mi, dos veces en do sostenido. Dos veces en si y una vez en la. Y cierra. Thank you.
Ahora viene la parte A de la canción, pero el acompañamiento va a ser el mismo, ¿ok? Por eso es complicado, porque nosotros tenemos que estar pensando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces tienen que fijarse ustedes lo que tienen que... el tip que tienen que emplear para poder resolver todas estas rítmicas. Compás 10. Acá, bueno, fíjense que en el compás 10, por ejemplo, no lo voy a desgranar todo, porque se va a hacer muy largo. Pero en el, eso es un trabajo que tienen que hacer ustedes. Pero en el compás 10, fíjense que tenemos 4 corcheas. O sea, los dos primeros tiempos están en silencio. Es un silencio de blanca. Entonces yo tengo que razonar. De esas 4 corcheas, las últimas dos van a entrar con la negrita esta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Esta última negra corresponde a esas dos últimas corcheas del compás. ¿Y dónde voy a meter las dos primeras corcheas de esta frase? Bueno, si yo pienso que es 3, 3, entonces tengo que pensar que la primera negra me ocupa 3 corcheas, me queda una corchea disponible para completar el silencio de blanca de la clave de sol. Entonces sería el primer golpecito de negra que yo toco. Entonces me quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Se dan cuenta? Lo voy a analizar de vuelta para que lo vean y después puedan seguir trabajando la lógica en toda la canción. Compás 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. ¿Eh? Ok. Hay que trabajarlo mucho, ¿eh? No es nada fácil. ¿Sí? Pero llega un momento en que uno puede estar escuchando por un lado la mano izquierda y por otro lado la melodía. Ese es el punto que uno tiene que lograr trabajándolo mil veces, 1200, 1300, las que hagan falta. ¿Okay? Y ahora vamos entonces a la parte B de la canción. Acá yo hago esto. ¿Ven? Hago un stride. O sea, toco el bajo aquí y llevo el acorde arriba. Bajo, acorde arriba. El resto del acorde, ¿ven? Do sostenido menor séptima, siempre lo trabajo sin tercera, me queda mejor ahí. Y ahora, y acá el A ad 9, mi mayor y el si, ok. ¿Ah? ¿Ven? Seguimos la misma lógica de análisis, pero con el bajo y los acordes arriba. ¿Eh? Y acá el mi mayor sí lo tiro completo porque si no se me choca con la melodía duplicar la octava, ¿no es cierto? Tocar la octava. Entonces, lo voy a trabajar lentito, esta parte B, como para que la puedan ver, se puedan guiar un poco, pero ya les digo, es mucho el trabajo de ustedes de ponerle muchas horas y análisis a este 3-3-2. Ahí entonces, cuando llegamos acá, lo podemos cerrar acá directamente, tónica, quinta, octava, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a trabajar entonces el estribillo. El estribillo sugiero, si se animan, tocarlo en octavas. ¿No? Entonces vamos acá. Acá vamos a tocar el acorde mi mayor incompleto para darle espacio a la octava en la melodía, ¿no? ¿Mm?
Acá en el bajo. Yo lo sugiero cerrar así, sin tercera, porque es más parecido al cierre del original y está muy lindo, como con más hueco, más espacio. ¿Sí? Bueno, queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo pasé bomba. Y ahora que viene, bueno, a laburar. Chao, nos vemos en la próxima.